Estado, Mario López Valdés, acompañado por el alcalde Sergio Torres, presidieron el acto cívico de izamiento de bandera en la explanada de Palacio de Gobierno, en el inicio de los festejos del 205 aniversario de la Independencia de México. A la ceremonia protocolaria también asistieron autoridades militares, estatales, municipales y civiles. Sinaloa, la patria te llama al trabajo fecundo y creador. Con tu nombre de ese tipo de situaciones, pues obviamente en cantidad, pero todo se evalúa por el número de habitantes. Tenemos un problema, no podemos tapar el sol con un dedo, pero bueno, nos estamos esforzando para hacer nuestro trabajo de manera preventiva y obviamente que los otros niveles de gobierno hagan también su esfuerzo en coordinación, todos como lo estamos haciendo, ¿no? El problema está, sí, pero hay que trabajar todos los días. Hay días, hay meses buenos, hay meses menos buenos, pero no podemos echar las campanas al vuelo en un tema tan delicado como este. Es que jamás nosotros haremos algo que perjudique a los trabajadores. Lo digo por convicción. Yo soy trabajador sindicalizado, tengo licencia para ocupar el cargo de presidente. Mi papá fue policía por 24 años. Entonces, son estrategias que cargo con el área de seguridad, e incluso también nos reunimos con el Consejo Municipal de Seguridad y se está evaluando. Muchas veces pues se sale un foco rojo en una colonia, se ataca, brinca en otro, porque bueno, los delincuentes, como dicen, no duermen, ¿no? Y ellos actúan con alevosía, premeditación. Reparamos, tenemos más de 54 mil luminarias y en el tiempo de lluvias, por las propias lluvias, pues se funden muchas, se descomponen, pero todos los días es un programa que traemos. Incluso tenemos un teléfono, el 070, para que la gente que habla, y nosotros en la medida de nuestras posibilidades las estamos reparando o cambiando según la merita.